Muy buenas, ludofrikis. Se os da la bienvenida al Cubil del Dragón, el podcast en el que tocamos los temas de juegos de rol desde un punto de vista feminista. Soy Paco García. Y yo soy Ángela Rivera. Y hoy, familia, vamos a hablar sobre la polémica decisión que ha tomado Wizards of the Coast de hacer que los drow puedan tener una bendición que les cambie de sexo, lo cual ha dado para mucho, mucho, mucho. Pero antes tenemos que hacer un pequeño disclaimer y una aclaración. Ángela. Sí, como parece que es algo que todavía no todos tenemos súper claro, queremos empezar el programa diciendo estableciendo que hay una diferencia entre lo que es el sexo y lo que es el género. Que el sexo suele ser algo más relacionado con la biología, la anatomía y un montón de factores, digamos, biológicos, ¿vale? Aunque esto es de forma muy, muy simple, porque es un tema muchísimo más complejo y profundo de lo que vamos a entrar aquí en detalle. Y el género está más relacionado como los individuos se perciben a sí mismos, cómo la sociedad les percibe a un individuo y cómo expresas, ¿no?, tu género en sociedad o en tu vida diaria y demás. Entonces, queríamos diferenciar esto al principio para que no haya duda de sexo es una cosa, género es otra. Exacto. Y eso es una cosa que a mucha gente les cuesta, porque tenemos muy asociado por muchísimos motivos culturales en los que mejor no entramos, tenemos muy asociado que el hombre es hombre, la mujer es mujer, el hombre es macho y la mujer es hembra. Y que como que hoy en día ya esas cosas se ha descubierto que no funcionan exactamente de esa forma un 100% de las veces, e incluso ha habido culturas como la nativoamericana, la india americana, que consideraba múltiples géneros, tenían hasta 5 géneros. Que el tema de que haya 2 géneros es una cosa muy occidental y muy europeocéntrica, mucho. Entonces, pues sí, es cierto. ¿Sabes? Vamos. Eso es que sé que mucha gente le va a costar y sé que mucha gente va a decir no, si tus genes son X y X, pues eres tal, y si eres X y Y, eres tal otra cosa. Bueno, pero eso... Nosotros no hablamos para las personas de mente abierta, que saben que no lo sabemos todo y que esto es un proceso de aprender más sobre ti, sobre el mundo y sobre cómo las cosas que te han contado a lo mejor no son tal como tú piensas y que hay otra gente en otras partes del mundo y en otros tiempos y en otras culturas que ha tenido otra visión de las cosas y que es fantástico aprender nuevas formas de entender el mundo. Exacto. Y que francamente, si la visión de las personas que tenemos tuviese que reducirse exclusivamente a aspectos genéticos, uy, qué mal íbamos. Muy, muy, muy mal. Porque sin lugar a dudas somos bastante más que la colección de nuestros genes. Bastante más. Pero eso es para otro podcast y otra discusión. La coña es que una de las cosas que además... oyentes y oyentas, estábamos hablando Ángela y yo al principio, antes de empezar a grabar. Una de las cosas que decepciona, tengo que reconocer que decepciona, es la cantidad de conclusiones tan negativas y tan brutalmente erróneas que la gente ha sacado de la pequeña cantidad de información factual que Wizards ha soltado, porque la gente se le ha ido la pinza de una forma completamente bestia. Sí, pero vamos a ponerlo por si acaso no la gente no lo ha visto, no lo ha oído. Hace creo que fue un mes y medio, una cosa así, bueno, en febrero me parece que fue, salió en el canal de Day the Beyond una especie de vídeo, están haciendo una especie de vídeos promocionales para el nuevo libro que va a salir, que es el de Mordenkainen, Tome of Foes, o algo así se llama. Uh-huh. Y en cada vídeo de estos pues van desvelando un poco del trasfondo del mundo, del background, de diferentes aspectos, ¿no? Y hubo uno dedicado, por ejemplo, a los Eladrim y mucho al tema de los elfos, de ese tipo de elfos, de otros elfos, de la naturaleza de los elfos y demás. Y hubo uno
que es al que nos estamos refiriendo, que hablaba sobre los drow. Y en este hubo un momento en el que hablaba de la naturaleza variable de los elfos, porque en este... Yo, la verdad es que de las otras ediciones de Dungeons and Dragons, del lore, no estoy como súper mega puesta, pero en este en concreto, los elfos se entienden como algo súper cambiante y súper cambiable porque descienden de... son directamente descendientes de Corellon, el dios elfo, de los elfos, que es variable, que es su está en su naturaleza el ser variable. Y como parte de esta naturaleza hablaba de este tema. Lo que pasa es que lo especificó, habló de ello en el vídeo dedicado a los drow, y yo lo he visto un par de veces y creo que cuando dice eso se refiere a los elfos en general y lo que ocurre en el caso particular de los drow, cuando ocurre esto de lo que estamos hablando. Sí, a mí lo que me dio mucho la impresión con el tema de los drow, creo que se hizo énfasis porque creo que lo que han intentado hacer es darle un matiz más al cliché que salió gracias a Drizzt Do'Urden sobre el drow que no es malo, el drow bueno, que es el drow que todos queremos llevar, ¿sabes? Es el drow, de hecho, el único drow con el que se podría en realidad jugar, porque jugar con un drow legal malvado sería muy, muy, muy difícil. Yo creo que una de las cosas que han querido hacer es darle, venga, vamos a darle un matiz. Y el matiz es que cuando sales por ahí, te redimes, porque te tienes que redimir, pues Corello te da una bendición. Y la bendición es que puedes cambiar tu sexo cada día. Para mí eso es muy significativo. No me parece que esté particularmente bien hecho y creo que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Pero sí me parece significativo el hecho de que Wizards ha decidido utilizar la palabra bendición cuando se trata de cambiar de sexo, porque hasta ahora mucha gente lo que entendía y tenía en cuenta con el tema de cambiar de sexo era el famoso cinturón de cambio de sexo, que era una maldición que salió en los 80 y que todavía sigue por ahí pululando. Y eso para mí me parece significativo. Sí, yo creo que el hecho de que se considere una bendición es, al margen de lo bien o lo mal hecho que esté, ¿no?, de las pros y contras que hay en esta forma en que lo han hecho, es que sea, es cambiar la palabra a algo positivo, es una bendición el hecho de cambiar, porque es verdad que yo he estado mirando un poco en juegos antiguos, y sí, he oído hablar de este tema, he oído hablar, bueno, ya si te vas a los juegos, por ejemplo, de ciencia ficción, también el enfoque siempre es problemático y muchas veces negativo, en el sentido de que tienes penalizadores o es como súper caro o cosas, o sea, como que hay cosas negativas asociadas al hecho de que quieras cambiar de sexo, ¿no?, en el setting en el que estás. Y este caso, el único caso así que, mirando un poco, porque supongo que se podría mirar ahí en las profundidades de los juegos de rol y como la historia al final de los juegos de rol es larga y extensa, pues un cambio que me llamó la atención relativamente reciente fue que en Pathfinder metieron una especie de elixir, creo que se llamaba el Elixir of Sex Shift, que también tenía una connotación positiva en ese sentido. Y así, relacionado con lo nuestro, poco más he encontrado. Es que la realidad es que no hay mucho. Y eso es una de las cosas que personalmente considero problemáticas. ¿Sabes? El hecho de que no haya la noción, a pesar de que esto es una cosa que la gente dice, pero siempre has podido hacerlo, pero que el juego en sí no te presente la noción de que, oye, que esto lo puedes hacer, que no pasa nada, que está bien, que se admite, que está ahí, que es parte del juego. El hecho de que no lo haya habido me parece problemático. Lo que está haciendo Wizards me parece una gran idea, pero que está yendo... Vale que yo soy un poco más radical de la media en este tema, pero me parece que no están yendo lo suficientemente lejos al respecto. O sea, es un pasito. Y tengo algunas amigas trans que se han quejado por eso, porque es un pasito. No han dado demasiada información. Y da la impresión de que han soltado el vídeo así como en parte para crear hype y en parte para decir, venga, vamos a hacerlo, a ver qué os parece, porque como no vamos a decir gran cosa, todavía tenemos tiempo de cambiar esta parte si tenemos muchos problemas. Como, ¿sabes?, un globo sonda o algo así. Exacto. Lo cual, a ver, como estrategia de marketing y de estudio de mercado, me parece
totalmente normal. Eso es una cosa que yo hago bastante a menudo en las redes. Cuando hago una pregunta, a ver qué dice la gente, y si hay interés, pues continúo. Y si no hay interés, pues oye, hay otros proyectos más interesantes. Entonces, pero me parece un baby step, ¿sabes? Porque lo que dice mucha gente, y no les falta razón, es, bueno, ¿por qué los elfos? ¿Por qué no extiendes eso a cualquier raza que adore a Corellon y que vaya y que haga las mismas pruebas de redención que han hecho los Drow? Ya, yo es que creo que... o sea, porque he estado viendo algunos de estos vídeos, por ejemplo, con el que esté, en el fondo este está relacionado con el que comentaba al principio de los Eladrim, y es que los elfos, porque yo creo, por lo que, o sea, el vídeo no es súper específico, pero a mí me da a entender que esto es una bendición que puede ocurrirle a cualquier tipo de elfo, o sea, no solo a los Drow. Y que puede ser que sea más problemático en un Drow por las características especiales de los Drow. Pero la cuestión es que en lo que ellos van diciendo sobre los elfos es que son esa naturaleza que tienen en sí mismo cambiantes por ser descendientes directos de Corellon, no como otros, a lo mejor, otras criaturas que son creadas por un dios, sino que ellos han nacido de la sangre de Corellon, con lo cual están directamente ligados con su divinidad, no como otras razas, pues ellos lo atacan por ese lado, ¿vale? Y entonces dicen, como tú vienes de una divinidad cambiante y tu naturaleza primera, antes de que dierais la espalda a Corellon y entonces salierais del plano en el que vivíais y llegarais al plano material y no sé qué, y bueno, y los Eladrin, que están incluso en un plano, ¿no?, intermedio entre el material y el del divino y tal, pues ellos van como trazando esto y diciendo, bueno, pues gracias a que los elfos tienen esta línea, digamos, genealógica, este árbol genealógico y esta descendencia cambiante, pues pueden hacer esto y ya está. Aún así, la crítica de, bueno, ¿y por qué solo los elfos? Y porque eso tiene varias asociaciones problemáticas, aparte del hecho de que mantiene un poco... la visión de que del elfo como lo y de algo andrógino, digamos, como algo bello, esbelto, hermoso, o sea, una serie de características muy problemáticas cuando la gente cuando se mira en a sí misma, aunque tú quieras una versión idealizada de ti en el juego, a veces no eres una criatura, no eres un David Bowie de la vida, ¿sabes? Una criatura andrógina y perfecta y con líneas maravillosas y, ¿sabes? Sino que eres una persona bajita, con problemas, con, ¿sabes? No sé. Claro. Entonces, claro, eso, ese identificar a veces esa fluidez en tu sexo o en cómo representas tu sexo o cómo lo ve el mundo, que sea tan divina y estupenda, pues a veces pues también tiene sus problemas. Es muy positiva porque de repente la gente que está, los jugadores, incluso jugadores muy jóvenes, que se ven, que se notan que son diferentes pero no saben qué, y que de repente tienen una cosa, leen una cosa en un libro en el que están jugando y dicen... y empiezan a pensar y a ver que en el mundo hay otras cosas que ellos no sabían, pues está muy bien porque es representación, y de esto ya hemos hablado otras veces, y la representación es súper importante. Pero tiene este otro problema y que comentabas de por qué siempre es los elfos maravillosos y... ¿sabes? Lo tiene, y te digo una cosa, se me acaba de venir a la cabeza ahora, ¿sabes? Porque conforme estabas hablando estaba pensando, hostia, pues lleva razón, aparte, ¿por qué no lo han hecho con los enanos? Y me acabo de dar cuenta de una cosa, fíjate esto. La gente siempre ha pensado, los elfos, eso, esbeltos, preciosísimos, gay, ¿sabes? Es así. La gente los ha visto siempre como una especie de chiste, como una broma, sí. Porque son, venga, si eres elfo es gay. Los elfitos come flores, que... Exacto. Sí. Y sin embargo, pero y eso, fíjate que es porque van hacia, están representados y percibidos como una pérdida de masculinidad. ¿Vale? Sin embargo, tenemos a los enanos, que son recios, fuertes, robustos, cabezotas y bebedores empedernidos, y cuyas mujeres también tienen barba. Sí. O sea, son tan andróginos, tan jodidamente andróginos, como puede ser un elfo. Y sin embargo, consideramos, o considera la gente, o algunas personas, problemático y risible
el que un elfo sea andrógino por su pérdida de masculinidad y sin embargo se acepta sin ningún problema que los enanos sean andróginos por la pérdida de o percibida pérdida de feminidad de las enanas. Ya. Veo una ironía ahí muy seria. Muy, sí, por eso sería. Que es un paso importante e interesante y bueno, desde el punto de vista de la inclusividad y de que la gente pueda verse a sí misma y de dar validez a eso en el mundo, porque a veces sí, da igual que no estés y siempre has podido hacerlo, pero verlo escrito en el libro de reglas, eso es importante, eso da validez a tu argumento, ¿no? ¿Sabes? Y es verdad que sí, ¿cuál es el problema? Exacto, bueno, ha habido gente que ha puesto pegas, ¿eh? Porque yo he visto respuesta por ahí que me he quedado totalmente flipado. Empezando por la típica, que es respuesta odiada absolutamente por mí, que me cuesta aguantarme y no morderme la lengua literalmente cada vez que la veo, de, pero es que en la Edad Media no había gente trans, es que el cambiar de género no puede ser, es que no es realista. Bueno, pero a esa gente ya no le vamos a hacer caso, ¿no? Porque... No, pero es gente que tiene voz. El problema que yo veo con ese tipo sí, de eso cosas es, verdad, pero... es que tienen pero, voz. Pero también tienen, a veces tienen voz porque se la damos, porque es como... Cuando te eduques a ti mismo, ¿sabes? Y estés discutiendo en el mismo... En la misma página en la que estamos nosotros, y hayas hecho los deberes y te hayas... Y te estés... informando de cómo son las cosas o cómo han sido, ya que se te llena la boca de la Edad Media, que seguramente, como la mayoría de nosotros, no conoces más que por eso la cultura popular y las películas de Ivanhoe, ¿sabes? O por Juego de Tronos, en exacto. Serio. Pues lo siento, preséntame los papers de verdad de la gente que dice eso. O sea, ¿vamos a hablar de la Edad Media en realidad? Bueno, pues vayamos a historiadores de verdad serios que la estudien desde con una perspectiva de género y que nos digan cómo eran las cosas en la Edad Media. Y mientras eso tanto, pues los demás nos callamos. Exacto. Y eso hay mucha gente que todavía le cuesta mucho, muchísimo. Pero es que el argumento me parece tan totalmente ridículo. ¿Sabes? Eso de que tengamos un dragón y bolas de fuego, pero tengamos que mantener la verosimilitud que se adapte a nuestras formas sociales de hoy en día de la realidad, es que no lo entiendo. Y ojo, otra de las cosas que ha dicho la gente, es que eso hemos podido hacerlo siempre. Vale, ¿qué problema tienes en que ahora se diga? No lo hagas y punto. Si se ha podido hacer siempre y no lo has hecho, ¿por qué no sencillamente dejas de hacerlo cuando se está diciendo? O sea, el hecho de que esté incluido en el libro no implica o no obligatoriedad de las reglas. Implica, por supuesto, de que si alguien quiere venir a tu mesa y quiere utilizar esas reglas que tú dices que no, automáticamente pasas al lado de la capullez. ¿Sabes? Para mí eso es así de simple. Porque no hay ningún motivo para no seguir esas reglas. Entonces, es el tema de... Ay, no porque no pega en los mundos y... bueno, ¿para qué más da? ¿Para qué se hace esto ahora si siempre ha podido hacerse pero nunca lo he hecho porque nunca lo he pensado y ahora que lo estoy pensando no quiero hacerlo porque por el motivo que sea? Hostia, es que ya está bien. De todas formas, tampoco es de lo primero, porque lo que decía antes de Pathfinder, que yo no sé en su momento qué recepción tuvo, me imagino que parecido, porque no he sido muy seguidora de Pathfinder, pero al hilo del elixir este salió también uno de los personajes estos icónicos que tienen, que es una enana, fíjate, que es una mujer trans, y es como, bueno, ya deberíais haber empezado a acostumbraros, ¿no? A que hay otros tipos de gente que quiere ver también, quiere verse a sí mismo en los juegos. A ver, Paizo, hay una diferencia muy fundamental entre Paizo y Wizards. Paizo lo hace y punto. Ya, ¿sabes? Ellos no van a bombo y platillo diciendo, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ellos pasan, ellos lo hacen, ponen a sus personajes, hay por ahí una posadera que tiene una esposa, hay la enana esta que es trans. Sí. Lo hacen y se acabó. Y no preguntan este tipo de cosas. Sencillamente, no les importa que la gente se queje. Ellos hacen lo que creen que es correcto. Desde mi punto de vista, Paizo para mí es un pedazo de empresa, entre muchas otras motivos, por ese. Mientras que Wizards, pues, va un poco más corporativo a bombo y platillo. Y entonces, claro, cuando vas a bombo y platillo,
llegas a más gente y la gente es más vocal contra ti. Pero sí, Paizo sí ha tenido sus críticas por incluir este tipo de personajes en el pasado. Lo que pasa que son críticas de, pues, vale, y te estás quejando porque hay una nana trans. Pues vale, muy bien, juego otra cosa. Y ya está. Es que son así. Son así. Pero sí, sí que han recibido sus críticas. Sí que han recibido sus críticas. Pero ya te digo, no, nada en absoluto como lo que están recibiendo Wizards. También entiendo una cosa, y esto no quiero parecer que soy abogado del diablo en absoluto. Pero cuando se da muy poquita información es muy fácil confundir a la gente. Y yo creo que es que hay mucha gente muy, muy confundida al respecto. Entre el que están confundidos y que son muy ignorantes. Y sí, oyentes y oyentas, les estoy llamando ignorantes. Pegadme un guantazo, lo que queráis, decidme cosas. Ignorantes. Ya está. Es que la gente que piensa de esa forma es eso, ignorante. Es que es así. Decidme otra palabra. ¿Sabes? Bueno, ignorante no es de las más fuertes que puedes usar. Exacto. Exacto. La ignorancia tiene cura, familia. La ignorancia tiene cura. Y si sois de las personas, en serio, y no lo digo con absoluto ni con maldad, ni mala hostia, ni nada por el estilo, pero si sois de las personas que todavía consideráis que no debería haber homosexualidad o transexualidad o transgénero en juegos de fantasía, porque no había nada de eso en la Edad Media, en serio, por favor, leed un par de libros. Leed un par de libros. O alternativamente, callaos la boca, por vuestro propio bien, callaos. Y ahora que seguimos. Te ha quedado muy definitivo eso que has dicho. Te ha No, pero es así, es así. Yo tengo ganas de ver el libro, cómo sale y exactamente cómo va a tener. Y me preocupa un poco el tipo de reglas que pueda tener al respecto. O sea, ¿cuáles van a ser las consecuencias, aparte de tener que elegir un trasfondo que justifique la fluidez de género? Lo cual me parece problemático. No, no es de género, es de De sexo. sexo, perdón, de Que nos sexo. hemos confundido. No nos confundamos nosotros. Sigo, cierto, perdón, perdón, cosa mía. Claro. Eso me puede parecer un poco. O si es de sexo, no me parece problemático, fíjate. Si fuese de género, me parecería problemático, pero si es de sexo, no. El tener que justificarlo. Ya, no sé, la verdad es que hay tan poquísima información con. O sea, es que el vídeo no. Creo que son como 1 minuto lo que habla de esto en un vídeo de 12 minutos, hablando en general de los drow y al final específicamente un poco más de los elfos y de este tema. Y. Es vale, esperemos a que salga el libro para poner el grito en el cielo o no, ¿O no? y para hacer las críticas tanto positivas como negativas de esta bendición. Y una cosa que dice en el vídeo que me parece interesante al respecto es que dice que la regla un poco que cuenta, que solo es eso, lo que dice sobre la regla, cómo funciona, es que después de un descanso largo, el personaje puede decidir cambiar su sexo entre, pues eso, mujer, hombre o ninguno de los dos. Con lo cual está bien porque abre esa puerta a, es que el sexo tampoco es binario realmente. Exacto. Entonces, me gusta como. O sea, me gusta que lo reconozcas así. Y no sé cómo estará escrito en el libro. Por eso, la verdad es que tengo muchísimas ganas de comprar el libro. No solo por esto, ya antes de que saliera este tema, porque yo soy una fan de las historietas y las chorradas y las mitologías de los juegos en los que me meto. Me encanta leerlo y el libro me llamaba muchísimo la atención. Y este tema en concreto me pica muchísimo la curiosidad. Sí, yo tengo ganas de ver a ver exactamente cómo lo hacen. Y espero que lo definan bastante bien. Porque creo que puede llegar a ser bastante problemático. Y vamos a ver, posiblemente en España no tanto, pero en el extranjero, sin lugar a dudas, gente en jornadas queriendo hacerse los graciosos o ir de progre por la vida o sencillamente queriendo hacerse el ofender e inventarse sexos. Que vayan un poco a mala hostia. Me estoy viendo venir
jornadas con personajes muy, muy problemáticos cuando la gente le busque tres pies al gato a esta regla. Sí, la verdad es que no, o sea, ese miedo es bastante legítimo porque cuando vas mirando, o sea, yo he estado mirando a ver otros objetos, pociones, magia, cualquier tipo de digamos, de mecanismo que en el juego te permita esto mismo, cambiar de sexo. Uf, es muchas veces se usa como un chiste, como para crear esa confusión y esa gracieta de, ay, vaya, os despertáis todos y resulta que sois normalmente, porque creo que está pensado desde el punto de vista de que los jugadores son hombres que juegan personajes masculinos. Ahí va, y sois mujeres. Y es como, jiji, ¿sabes? Y no, en general no te encuentras con que el tema esté tratado con la sensibilidad que debería y con la madurez que debería tratarse un tema como este. Sino está eso, está para hacer la gracia. Y a mí la verdad es que también me da un poco de pena. Pero me parece interesante que el jugador que se lo vaya a tomar en serio o el jugador que de repente caiga este libro en sus manos y le descubra un mundo de posibilidades, porque muchas veces, o sea, yo me estaba intentando informar sobre este tema y demás, y he visto, por ejemplo, el tema de videojuegos o de series o lo que sea. Personas que de repente han descubierto que son trans, o sea, que siempre han tenido algo en plan de, hay algo que no veo, que hace que piense que no soy como los demás, que no, y no sé exactamente qué es, y a lo mejor a través de explorar personajes y de identificarse con personajes del sexo opuesto, se han ido dando cuenta paulatinamente de que pues si resulta que soy trans, ¿sabes? Y ya sea porque en un juego de rol, de un videojuego de rol, pues te creas un personaje del sexo opuesto y lo roleas, te metes en el personaje y empiezas a darte cuenta de que te identificas más con eso que con lo que se supone que deberías y demás. Con lo cual creo que desde ese punto de vista es positivo. Ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo. Yo conozco, tengo amigas y amigos en Facebook que están deseando que esto salga, leerlo y están desesperados porque lo hagan bien para poder verse representadas tal cual, alrededor de una mesa en su mundo favorito. Están, vamos, como locas con el tema, porque es muy chungo. O sea, es muy chungo cuando eres una persona que tiene un género fluido, que eres trans. Es muy chungo el hecho de que no puedas hacerte un personaje que se adapte a ti, a tu género, a tu sexo, a ti, a Ya, tu persona, a tu sí. representación, ¿sabes? Es muy chungo. Y para ellas, el ver que sí, que están. Que se puede, que está permitido, que es legítimo, que está contemplado, que están pensando en ellas, que las ven, que son visibles. Eso significa mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y para mí esto es el mayor triunfo que puede tener esta regla si la hacen en condiciones. Te digo, me reservo un poco el Sí, veredicto, pero. esperaremos a ver cuando salga el libro y a ver qué tal, cómo lo han hecho, cómo lo enfocan, cómo, no sé. A lo mejor son tres líneas en un párrafo de 10, ¿sabes? Eterno y ya está. Y ahí lo dejan como un poco en el libro, en el Player's Handbook, que es un párrafo de siéntete identificado con lo que te dé la gana, ¿no? Este párrafo que cuando creas el Al principio. personaje, que es un párrafo y ya está, pero es. ¡Qué bien que Sí, está ahí es ese párrafo! significativo. Es muy, muy significativo. Vamos, Claro. vamos a dejarnos. Y la coña es que a mucha gente no se lo parecerá porque no les afecta. Y afrontémoslo. Lo que no nos afecta nos importa mucho menos. Es así. Y hay mucha gente a la que le parecerá, ¿sabes? La gente que dice, ¿qué más da si esto has podido hacerlo siempre? Pues sí, como a poder. Has podido hacerlo siempre, pero ¿cuántas veces lo has hecho? Eso es lo que cuenta, el número de veces que lo hayas hecho. Entonces, bueno, yo creo que es interesante. Me gusta el tema, sobre todo porque está creando polémica positiva. Y eso para mí es importante. El hecho de que una empresa como Wizards,
esté por la labor de hacer bombo y platillo con un juego como D&D, con el que no se pueden permitir cagarla otra vez, como hicieron con Cuarta. Sí, es la realidad, no se lo pueden Sí. permitir. No se lo pueden permitir. El hecho de que estén dispuestos a asumir este riesgo me parece brutal. Me parece completamente brutal. Y a pesar de lo que mucha gente quiera pensar, creo que es una polémica muy, muy positiva que está haciendo que haya muchas conversaciones muy interesantes al respecto. Pero bueno, no sé, casi que podríamos dejarlo aquí ya, ¿no? Sí, yo creo que hemos dicho más todo lo que teníamos que decir y nos guardamos una opinión futura a que salga el libro y de verdad sepamos de qué demonios va esto y cómo está hecho. Cuando salga, de hecho, vamos a comprárnoslo, lo leemos y Si es retomamos que el tema. ya, vamos, que me lo iba a comprar ya antes, ahora esto es, me pica mucho la curiosidad. Este va a ser el primer capítulo que voy a leer. Sí, yo creo que voy a ir disparaete, vaya, disparaete. Pero bueno, hasta ese momento, que todavía faltan algunas semanas, familia, los que estáis oyendo, ¿qué os parece a vosotras el tema? ¿Qué queréis vosotros ver de esto? ¿Qué os ha parecido? ¿Y creéis que es algo que vais a utilizar alrededor de vuestra mesa? Si vais a hacerlo, ¿por qué? Y si no vais a hacerlo, ¿por qué no? Sería una buena idea y sería interesante escuchar lo que tenéis que decir. Podéis mandarnos emails a hola@gmsmagazine.es. Me podéis encontrar en Twitter, @gmsmagazine, y en las redes sociales, en Google Plus, en Facebook, Paco Jaén, buscadme, que estoy por ahí perdido constantemente. Sí, yo también estoy en Twitter solamente, en @gilbrae con H entre la G y la I. Y podéis contarme lo que queráis y preguntar cualquier cosa sobre el programa y sugerirnos cosas nuevas. Eso. Pero hasta la próxima vez, muchas gracias por estar ahí escuchando al pie del cañón y nos vemos muy prontito. Chao.